Hermosillo. El disparo, Álvarez. Le quita otro gol a Carlos Hermosillo. Otro gol que le hubiera ayudado en su cuenta. Persiguiendo a Caviño, una buena desviada. El servicio de Chima es excelente, el disparo de Hermosillo también. Y la desviada, desde luego que es lo mejor de toda la jugada porque evitó el gol. Y qué bien Carlos, porque nunca ve la portería, saca un remate cruzado, Álvarez hace una gran parada y después Jaime Hernández evita el contrarremate de Jorge García que se perfilaba para empujar la pelota. Este es uno de los árbitros, disparo a Osvaldo. Tiro de esquina, les íbamos a decir que es uno de los árbitros con futuro. Cuando Osvaldo nos dice, mira, mejor habla de mi desviada. En el disparo, así. De maravilla con el balón tocando. Inmediatamente el disparo. ¡Ay! ¡Se salva las Chivas! En el cabezazo por parte de Delgado cuando el balón iba para adentro. Se salva la Chivas. ¿Saben quién fue el que salvó allá por el equipo de Chivas? Varela. En el fondo, ni más ni menos que Varela. Otra vez Álvaro, otra vez Osvaldo. Se salvaron la Chivas, Ricardo. Sí, primero le gana la espalda Delgado a Medina, Lalo Medina. Osvaldo ya no puede llegar a la pelota y ahí para eso está ese hombre. Ahí para eso permanece para el centro primer palo y evitar un remate a esa zona. Lo hace Varela muy bien, despejando la pelota. ¡El remate! ¡Osvaldo! Llegó Almaguer. Seco remató. Y Osvaldo hace una extraordinaria desviada. Aquí la tenemos. Y allá va Osvaldo. No va muy lejos de su cuerpo, pero tiene mucha fuerza. Eso es lo que le da mérito a la desviada de Osvaldo Sánchez cuando parecía el primer gol del equipo de Necaxa. Y viene contragolpes y toca Chima. Aquí sigue, aquí sigue. Va solo Morales, va solo Morales. Hermosillo, Hermosillo, Chima todavía. El disparo. Se resbaló Hermosillo a la hora de la verdad. Aguinaga se para, barrera de 5 y un necaxista incrustado. Es Gandy Vega, golazo de Necaxa. Un gran gol de Gandy Vega. Osvaldo no pudo llegar al ángulo. Y ya gana Necaxa 1-0. Gol por la nutrición de la Fundación Televisa hasta Ciénega, Oaxaca. La alimentación y todo lo que implica para 50 niños durante 2 años. Así que Gandy Vega, un defensor que hace muy pocos goles y que su característica en este tipo de disparos es la potencia, ve dónde la coloca, Ricardo. Sí, sorprendiendo, la verdad, Gandy Vega se antojaba. Estaba Álvaro Ortiz perfilado, estaba Marcus López que le pega muy bien y Gandy sorprende y ve nomás dónde la pone. Marca el primer gol del partido apenas al minuto 3 del segundo tiempo. Osvaldo no puede hacer nada. El efecto, ¿no? Cómo baja el balón. Osvaldo estaba cubriendo el otro poste. ¡Golazo! Muy lejos, desde ahí le puede pegar Varela también. Morales con la zurda. Y finalmente será Morales de izquierda. ¡Gol! Y en esta, evidentemente, por la distancia, pues tiene que ver más Álvarez que lo que pudo haber hecho Osvaldo en el disparo de Gandy. El partido se empata. Y parece que las Chivas estuvieran calificando a la liguilla. La respuesta del público es simplemente espectacular. Es un verdadero golazo de Ramón. Esta toma es extraordinaria, ¿no? Era obvio que el disparo iba a esa zona por el tirador, conociendo a Ramón Morales. Y ve dónde la pone. Álvarez llega tarde a la pelota. Parece que logra desviarla con la yema de los dedos, pero va para adentro. El estadio estalla, la verdad, una impresionante reacción del público. Y viene esta posibilidad para el equipo de Guadalajara, el Chima Ruiz. Centro caliente, desvío, no puede quedarse Álvarez, llega Almaguer. Último contacto de Almaguer. Milian trata de salir, presión de Varela, desahoga. No puede llegar a la pelota Luis Pérez. Todavía Hermosillo, Hermosillo, fuera. Hernández para Luis Pérez, pelota que le cae a Delgado. ¡El tiro! ¡Qué golazo! Iba a ser y luego Aguinaga en contrarremate. Osvaldo con las piernas. ¡Qué gol se iba a mandar Delgado! ¡Marcus todavía! ¡Osvaldo!
¡Es segundo tiempo! Así debieron de haber jugado las pasadas 15 jornadas. Primero esto, ¿no? Lo de Delgado. Osvaldo intuye que va a centrar porque no tenía mucho ángulo. Hace esa gran parada, después el contrarremate de Aguinaga con la pierna y después lo de Marcus, ¿no? Otra gran desviada, tres seguidas de Osvaldo y la gente pues feliz y gritando portero, portero. Y hasta el momento el comportamiento del público muy bueno. Solamente sacaron a un tipo, no sabemos exactamente qué estaba haciendo, pero llegó la policía y se lo llevó. ¡Remate! Y ahora es Álvarez, quitándole un gol a Lalo Medina. Es un espectáculo, es un mano a mano de los arqueros. Ahora, este remate y ahí está Álvarez mandándola para arriba. Hasta el momento las jugadas de táctica fija han marcado el partido, ¿eh? En tiros de esquina, en las jugadas de los goles. ¡Otro remate! ¡Gol de Chivas! Y Jair García le está respondiendo a Oscar Ruggeri, le devuelve la confianza con un gol, el cabezón festeja y Chivas tiene el 2-1. Yo insisto, me impresiona, parece que Guadalajara estuviera con este gol calificando por la respuesta del público. Pues exactamente lo que estaba diciendo Javier, de que las jugadas de táctica fija se han marcado la diferencia en este partido, ¿no? Los goles, los tres en jugadas de táctica fija, y aquí vemos cómo se van jalando y Jair García se anticipa a su marca y conecta de cabeza desviado. Muy bien Jair García, pero me parece que es el ruso Peña muy mal en la marca. Pidió la pelota Nápoles. Bien Milián, le cayó Hermosillo. ¡Carlos! ¡Golazo de Carlos Hermosillo! 3-1. Y Hermosillo, me parece que ahora sí a 20 goles de Caviño, al minuto 27 el 3-1 de las Chivas. Qué decisión, qué gol de Carlos. Era un contragolpe pintado de Guadalajara, me parece que Emilián se equivoca porque devuelve la pelota a esa zona, teniendo la banda o teniendo incluso el tiro de esquina para despejar. Hermosillo recibe la pelota, recibe la libertad para disparar y ve dónde la pone. Carlos Hermosillo ha anotado muchos, muchos goles en su carrera. Es el gran anotador mexicano de todos los tiempos, pero este no se le va a olvidar jamás. Pues va a estar tranquilo el público de Guadalajara que vino al estadio y César Martínez. Viene Jair, puede ser goleada. ¡Jair! ¡Palo! ¡Hermosillo, el arquero! Por poco Hermosillo se pone a 19 y qué gol iba a ser el chamaco Jair García. Con efecto, buscando el poste y la pelota justamente fue ahí. Él buscaba poste y red. Qué gol iba a ser Jair, como gente grande, nomás viendo la posibilidad. Con descaro, ¿no? Jugando Jair García, eso te da la confianza, ¿no? La confianza del técnico, la confianza del marcador y de la gente que está feliz en este estadio. Y luego el contrarremate de Hermosillo, pues por nada era gol. Y ahora se quedan tres. Pelota para Jair. Tiene el gol. Es el cuarto. Es el cuarto. ¡Gol! ¡La Chiva! Debacle del Necaxa. Primero el servicio es extraordinario y después la finta que le hace al portero. Pues, ¿qué te puedo decir? Increíble, la verdad, la reacción de la gente feliz y bueno, ya esto ya es goleada, ¿no? Y mira que cuenta con suerte porque con la finta permite el regreso del defensa que por nada la manda a saque de esquina. Dos minutos, Aguinaga controla, Aguinaga atrás, el disparo, gol de Alfredo Moreno. 4-2. Gol por la... Ya me confundiste, Goyo, se acabó. De una vez, Goyo, este gol es un gol por la nutrición. Goyo me decía por la educación, no, los del América son por la... educación, estos son por la nutrición y hasta Yucatán. Para eso sirvió este último gol de Necaxa y qué bueno, lo vemos en repetición. Aguinaga se da cuenta que al control llega alguien de frente, es Alfredo Moreno y de izquierda
consigue el segundo gol de Necaxa en el justo momento en el que el árbitro termina el encuentro. Victoria de las Chivas, 4-2 frente a los Rayos del Necaxa esta tarde aquí en el Estadio Azteca, en el final de la jornada 16. A media semana, todos los partidos de la 17 el jueves a las 8 de la noche.